usted se ha comunicado con nuestro centro especializado en desatenciones. En este momento, no tenemos ningún operador disponible. En este momento, no tenemos ningún operador disponible, ni tampoco más tarde, ni tampoco mañana. Puede realizar su reclamo en ventanilla, que será notificado y archivado. Esperamos haber resuelto satisfactoriamente su problema. En caso contrario, cuelgue y vuelva a marcar. Muchas gracias por su llamada. Que tenga un buen... Usted se ha comunicado con nuestro centro especializado en desatenciones. Nuestros operadores no están disponibles. Aguarde en línea por... El desarrollo de fármacos en los últimos 50 años ha sido dirigido esencialmente por el mercado. Y la tuberculosis es una enfermedad de distribución mundial que ha atravesado todas las culturas y desde épocas inmemoriales, pero sigue estando. Ciertas enfermedades que afectan principalmente los trópicos, zonas donde no hay un desarrollo económico importante, no son atractivas para que sean desarrollar una droga, porque después nadie las va a poder pagar. Entonces van siendo, digamos, desatendidas. Nosotros estudiamos las dos enfermedades, en Chagas y en tuberculosis, y trabajamos dentro de la inmunología, pero de una vinculación entre sistemas fisiológicos. O sea, en fisiología hay tres grandes sistemas, que es el sistema nervioso, el endocrino y el inmune. Y nosotros intentamos ver cómo los tres sistemas coordinan acciones en este tipo de enfermedades. En prácticamente 40 años no ha habido nuevas drogas. Por eso es importante el estudio de las drogas que se utilizan, cómo actúan, cómo la bacteria se defiende y, como en algunas colaboraciones que estamos haciendo, probar compuestos a ver cuáles tienen nueva actividad antituberculosa. No nos alcanza con preparar un compuesto. Siempre preparamos lo que llamamos bibliotecas, colecciones de compuestos, 20, 30 compuestos, como para tener una cierta garantía de que alguno va a producir el efecto que estamos buscando. Cuando tenemos nuestros compuestos listos, entonces empieza el trabajo que tenemos con los distintos colaboradores, que son los que nos ensayan los compuestos en los distintos microorganismos. Nosotros las ensayamos y probamos que puedan inhibir el crecimiento de la bacteria en un sistema de medios de cultivo. Probamos la actividad sobre la bacteria. Al final de todo ese proceso vamos a llegar a lo que va a ser ese principio activo, el que va a producir el efecto, el que realmente está matando al parásito o a la bacteria en cuestión. En una enfermedad infecciosa tenés un patógeno y un huésped, un hospedero. ¿Cómo podés enfrentar este problema? Pegale al patógeno con antibióticos, pegale al patógeno y lo sacás del medio. Cosa no siempre tan fácil. Y bueno, ¿y cuál es la otra estrategia? Arma mejor al hospedero. Estamos hablando de patógenos muy exitosos y no se le pueden otorgar tantas ventajas. Hay que pegar por todos los lugares que se pueda. Para dar respuestas, la ciencia no es una sola. Sus pasos se escriben en primera persona y en plural. Entonces, de a dos, de a tres, de a cuatro, de a muchos, la ciencia se mueve. Qué complicado. Si fuera un baile, yo no sabría decir qué tipo de baile es, porque se sacuden que da calambre. Los estudiantes están muchas horas acá. A veces bailan solos, a veces bailan en pareja o en trío, que es llamativo. Pero la ciencia nos hace bailar. Uno le pregunta a la bacteria, si te hago esto, haces lo que yo quiero, y la bacteria dice, no. Investigar y viene de investigium, o sea que significa que vos vas detrás de las trazas, detrás de las huellas. Eso es investigar, ir detrás de las huellas que han dejado los hechos. En trabajos como el que nosotros hacemos, indefectiblemente necesitamos colaborar, porque es muy difícil reunir en un solo laboratorio todas las capacidades que hacen falta para poder llegar a cumplir con los objetivos, ¿no? Estimo que hay que
interactuar entre los distintos grupos académicos, que hay situaciones de salud mundial que van más allá de las fronteras de un país o de otro, y que ya hay consideraciones hechas en países del primer mundo diciendo estas cosas las tenemos que hacer, aunque sean patologías que tengan incidencia más en países del tercer mundo. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo mundo.